Juan 20, del 1 en adelante. Estamos en este día que celebramos a Santa María Magdalena, hoy 22 de julio. Acompáñenos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy la Iglesia recuerda a Santa María Magdalena en este día que es día también eucarístico. El Evangelio de San Juan dice así: el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y él y el otro discípulo a quien Jesús amaba y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde se había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella contestó: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto? Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces se le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor para darles su mensaje. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y tenemos a María Magdalena que va al sepulcro, que está con un profundo dolor, que habla con estos ángeles, que habla luego con Jesús, pero el dolor no la deja ver a estos ángeles, no le deja reconocer a Jesús. Es hasta que él la llama por su nombre que ella lo reconoce. Es impresionante porque en nuestra vida también hay momentos de dolor, de lágrimas, de llanto, pero la voz de Jesús, el que nos llame por nuestro nombre, nos cambia toda la perspectiva, nos cambia toda nuestra manera de ver la realidad. La realidad cambia cuando entramos en contacto con Jesús, cuando somos capaces desde Jesús ver las cosas de otra manera. Somos nosotros los que vamos alterando la realidad cuando, entrando en contacto con Jesús, vemos de una manera distinta los acontecimientos de la vida. Desde una vida centrada en Jesús, la vida la vemos distinta. Desde una vida centrada en Jesús, la vida cambia y se transforma. Estamos invitados, como María Magdalena, a tener esa constante cercanía con Jesús para poder así ver las realidades de nuestra existencia de una manera mejor, de una manera esperanzadora, de una manera llena de luz, porque seguimos al que nos ilumina y aquel que es la luz. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.